aquí en la parroquia Chirijo, que vamos a inaugurar el Centro de Rehabilitación Integral de Terapias Físicas y donde vamos a incorporar el servicio de nutrición para grupos prioritarios. Así que nos complace mucho. Antes lo hicimos en la mañana en San Plácido. Vamos a tener una visita en Alajuela y en Río Chico y concluiremos la jornada en el sector del Florón de la parroquia Andrés Javier en Puerto Viejo, donde también suscribiremos un convenio para la ampliación de servicios de terapia física, atención psicológica, ocupacional y de lenguaje con una fundación junto a la iglesia del Florón que estaba funcionando. Teníamos un convenio y hemos ampliado los servicios que se van a prestar y el plazo para la prestación de los mismos, para la atención de grupos prioritarios en este sector tan popular de la parroquia Andrés Vera como es el Florón. Así que este día también hemos podido incorporar actividades no solo relacionadas con la salud, con los centros de rehabilitación y terapias físicas, sino también con la clausura de la Escuela de Formación Ciudadana en Chirijo. Tenemos un evento similar en Alajuela, bueno, y dos cursos de capacitación, uno en panadería y pastelería en Alajuela y otro de costura y confección de prendas en Río Chico. Así que es muy grato para nosotros esta jornada, entregar proyectos, ya no solo obras de infraestructura, vías y puentes. El día sábado próximo estaremos aquí en Chirijo nuevamente por la entrega de la vía de la Tabla del Tigre, una vía muy importante para el desarrollo agroproductivo y turístico de la parroquia Chirijo del Cantón Puerto Viejo. Diferentes comunidades, si lo anunciamos, el día lunes tenemos sesión del Pleno del Consejo Provincial, donde estamos solicitando autorización a los consejeros para la suscripción de un contrato de crédito que incluye la vía desde San José, La Palma, San Bartolo, La Toquilla, La Tranca, abajo, unas 5 comunidades por 8.3 kilómetros con una inversión aproximada de $800,000 a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso. Bueno, respecto de la vía del Hormiguero de Calderón a la vía del Gramal de Pueblo Nuevo, estamos trabajando por el lado de Pueblo Nuevo, estamos trabajando antes de la dureza, que llegue la dureza a la estación invernal. Con estos días que ha dejado de llover, vamos a ver si podemos retomar los trabajos. Está priorizado el sector del Gramal, que se conecta con el Hormiguero de Calderón para poder trabajar en el caso del Hormiguero. Estamos afinando los estudios para contratar una vía de cerca de 4 kilómetros que se van a incluir otros dos sectores para completar casi 4 kilómetros a nivel de doble tratamiento superficial bituminoso.